Las colecciones biológicas nos permiten saber qué tipos de especies de flora y de fauna hay en los ecosistemas y de qué manera y qué papel cumplen dentro de los mismos. Todo esto para desarrollar estrategias de conservación. ¿Cómo están desarrollando las colecciones biológicas en el Valle del Cauca? Es el cuento que tendremos a continuación. Cuentos Verdes presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida. Las colecciones biológicas o científicas se constituyen en una fuente de historia natural que posee la humanidad, tanto de especies animales como vegetales. Este acervo biológico significa un apoyo importante para el avance científico y elaboración de estrategias de conservación en países como Colombia, donde la diversidad de formas de vida es muy grande. Hay colecciones que son especializadas solo en fauna, otras en flora, por ejemplo a esas se les llama herbarios, ¿cierto? Otras colecciones comparten ambas colecciones, ¿cierto? Pero son lugares donde reposa la información más valiosa, el tesoro más valioso que por ejemplo tenemos en nuestra nación, que es precisamente los organismos que habitan los territorios en los cuales nosotros estamos también allí, habitando con ellos. Las colecciones biológicas son uno de los tipos de datos más importantes que tenemos en el CIP Colombia. Actualmente representan el 50% de estos contenidos y son un patrimonio de nación que además de mostrarnos la historia de la biodiversidad en un momento particular del país, te permite también tomar decisiones sobre cuáles especies conservar, cuáles especies puedes hacer un uso sostenible. Es así como a nivel nacional diferentes organizaciones estatales han decidido unir esfuerzos en busca de ampliar el conocimiento que tenemos sobre la biodiversidad colombiana, no solo a través de herramientas informáticas, sino de expediciones científicas que contribuyan a engrosar el inventario de fauna, flora y microorganismos que viven en ambientes tanto terrestres como marinos. Colombia Bio nace con el espíritu de, a través de la investigación científica, descubrir la biodiversidad de nuestro país en zonas de posconflicto. Para eso nos establecemos una meta de 20 expediciones científicas. En estas expediciones han participado cerca de 420 expedicionarios de cerca de 80 instituciones, entre instituciones nacionales e internacionales, y han tenido un papel muy importante, protagónico, los 5 institutos del Sistema de Investigación Ambiental: el Instituto Humboldt, el Instituto Sinchi, el IAP, el INVIMA y el IDEAM. Pero el poseer estos registros biológicos va más allá. Además de conocer la historia del registro de las especies y obtener información que permita ver su evolución, estos contribuirán para adelantar investigaciones que permitan aplicar sus resultados en la conservación de especies que se encuentran en algún grado de amenaza. Cada especie tiene un papel ecosistémico, es decir, algo en lo que contribuye ese ecosistema día a día. Entonces algunas especies son polinizadoras de plantas, otras se encargan de dispersar semillas. Y cuando tú reconoces qué papel tiene cada especie, hace un valor. Y ese valor que se le da a cada especie es dependiendo de su aporte. Y eso permite que se comiencen a desarrollar procesos de conservación o de manejo de zonas. El consentimiento de las autoridades ambientales como la CBC para la consecución de una colección biológica es de suma importancia, pues los investigadores necesitan los permisos respectivos para la colecta de ejemplares previamente sustentados de un proyecto científico. Con base en el marco del proyecto de investigación, se transfiere la información a las corporaciones autónomas regionales y las corporaciones, dependiendo del tipo de proyecto que se esté manejando, autoriza o no la colecta de ejemplares. Obviamente autorizan un número para no afectar las poblaciones naturales. Si usted desea conocer más sobre colecciones biológicas, puede comunicarse con la CBC al teléfono 331-0100 en Cali. Las costas del Pacífico Vallecaucano están rodeadas por 1.994.880 hectáreas de manglar, que proporcionan diversos servicios ambientales, pero que además son sala cuna de moluscos, crustáceos y de otros animales. Los manglares son vida. Conservémoslos. CBC, hechos de paz con la naturaleza. Cuentos Verdes presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, comprometidos con la vida.